es un día importante en el que venimos nuevamente a realizar un ejercicio que tiene que ver con el músculo bien activo ante cualquier situación de emergencia que pueda haber en el puerto de Bahía Blanca. La verdad que queremos agradecerle mucho a la empresa Dow, que es una empresa bueno, que está claro que trabaja con altos estándares, tiene equipos muy especializados para atender cualquier emergencia, que hoy estemos haciendo este simulacro de la planta flotante, en los cuales va a intervenir el municipio a través del programa APEL, la gente de prefectura, gente de bomberos y bueno, diversos dispositivos que van a estar, la gente de control de derrames también, que van a estar poniéndose en marcha y bueno, haciendo un simulacro que siempre es muy importante para estar preparados. El puerto de Bahía Blanca es un puerto líder, ¿no?, en materia de seguridad. El mismo puerto hoy tiene un nivel de inversión importante, tanto en cámaras como bueno, en sensores ambientales y en un montón de situaciones que complementan el esfuerzo que viene haciendo el CTE y que por supuesto cada una de las empresas realiza. Para nosotros es muy importante, digamos, continuar poniendo la seguridad en primer lugar con una mirada de sostenibilidad, de sustentabilidad ambiental. Ese ecosistema y esa mirada de seguridad que el puerto tiene, como bien decís, ha logrado que empresas de la ciudad hoy también estén dando servicios en otros lugares del país. De hecho, el tema del control de derrames, que Lacha del Sur lo viene haciendo aquí en el puerto de Bahía Blanca, hoy es un prestador de excelencia a nivel nacional y bueno, nosotros queremos seguir creciendo sin lugar a dudas en esta línea, ¿no? Para nosotros es importante también seguir repitiendo este tipo de ejercicios, seguir sumando actores. Hemos tenido una reunión con el intendente la última semana, la idea también es sobre finales de año poder hacer un simulacro de magnitud, que podamos incorporar también, por ejemplo, a la Marina, que podamos incorporar a toda la comunidad de Ingeniero Guay, los medios de comunicación de Bahía Blanca. Yo creo que hay que estar siempre listo, siempre preparado y bueno, la mejor manera de estar a la altura de las circunstancias también es ejercitar, es practicar y mostrar qué tipo de respuesta podemos dar. Es muy importante, especialmente en la medida en que participamos de la comunidad, tenemos que nos asegurar de que nuestros ejercicios de seguridad, de simulacros para protección de la comunidad, cómo estamos manejando los riesgos como parte del proceso APEL, certamente están bien, están calibrados y certamente en todo simulacro hay algo nuevo a aprender y hacer ajustes para que podamos estar siempre listos cuando una emergencia real, que esperamos que nunca pase, pero si pase estaremos listos para de alguna forma combatirla de mejor forma posible. La función del consorcio es poder integrar las fuerzas internas de cada uno de los establecimientos, sumado a todas las organizaciones externas que estarían en apoyo a cualquier situación que pudiera presentarse en cualquiera de las terminales. De acuerdo al ejercicio que venimos realizando ya hace unos años y avanzando para poder lograr el mejor desempeño ante una situación de emergencia. Aprovechamos la oportunidad que tenemos y que nos da tanto APEL, el Consorcio del Puerto, Prefectura, para cumplir con nuestro programa de entrenamiento. Esta situación de pandemia en los últimos años no pudimos llevarlo a cabo, hace rato que lo venimos planeando. Bueno, finalmente se nos puede dar, es un ejercicio que más allá de las acciones en campo nos va a servir para probar la parte de comunicaciones, que en una situación de emergencia real es muy importante y es el mecanismo que de alguna manera tiene que estar aceitado para que todos los actores, que en este caso en particular, digamos, somos bastantes, estemos todos de alguna manera conectados y siempre la cosa que practicamos ahora, digamos, sin tener una emergencia real, nos va a servir para estar bien preparados si en algún caso, Dios quiera que no, digamos, nos llega a pasar algo, para que todos los actores estemos comunicados y sincronizados y nos ayude a mejorar los tiempos de respuesta.
solicitan apoyo en planta Farcasa por un simulacro. Solicitan apoyo en planta Farcasa, esto es un simulacro. Fernando, bueno, acaba de comenzar el simulacro. ¿Cuáles son los primeros pasos que se van realizando en esta tarea que hacen hoy acá? Nosotros, hasta el momento de que se dio el evento iniciador, convocamos a la brigada de la planta, que es quien por cercanía, digamos, es quien primero actúa. Ya dimos intervención, el aviso a prefectura, que está viniendo. Hasta ahora, digamos, lo que debería estar ocurriendo es el derrame de gasoil, parte en la contención y parte, digamos, que está escurriendo al mar. ¿Sí? La brigada se está listando y ahí avisaron recién por el canal que tenemos de comunicaciones con prefectura que están haciendo las maniobras de acercamiento al lugar. Así que en cualquier momento ya deberíamos empezar a ver las primeras maniobras, digamos, de la empresa que está encargada de contención de derrame desde el agua, y alguna maniobra sobre directamente en el muelle. Ahí están avisando que se está acercando la lancha de la empresa encargada de la contención. Bueno, los primeros minutos en este tipo de accidentes son fundamentales, ¿no?, para actuar. Son fundamentales y básicamente tiene que ver con comunicaciones. Entonces, el hecho que llevemos adelante este tipo de simulacro, justamente lo que sirve es para tener aceitado la parte de comunicaciones, que en definitiva el resultado final va a ser menos tiempo. En todo lo que tiene que ver con emergencia, cuanto menos tiempo justamente, digamos, gastamos en comunicaciones, favorece la respuesta. Bueno, además de ustedes y del puerto, ¿quiénes son todos los que trabajan en lo que corresponda a un accidente de este tipo? En este caso, digamos, como bien lo dijimos anteriormente, el evento, como va a adquirir las características de nivel 2, además de DAU, prefectura, porque es jurisdicción, el consorcio, porque es el ámbito portuario, se dispara, interviene el proceso APEL, que es el proceso municipal. ¿Sí? Con lo cual, perdón, en este escenario en particular es interesante porque todas las patas, digamos, de la respuesta a la emergencia están involucradas. Federico, bueno, contanos un poco de qué se trata este simulacro donde está involucrado el puerto de lleno. Nosotros tenemos un cronograma de simulacros anuales que vamos, digamos, simulando diferentes tipos de accidentes con intervención de alguna empresa, y obviamente de prefectura, de bomberos y algunos otros organismos intervinientes. En este caso, estamos en la planta flotante de DAU, en el cual se va a hacer un simulacro, por un lado, de derrame de hidrocarburos en agua, por otro lado, un incendio. Por la magnitud que va a tener el siniestro que vamos a simular, va a haber una intervención también del municipio a través del programa APEL, también simulacro de hombre al agua. Para nosotros es importante, más allá de la preparación que tenga cada una de las empresas, de lo que el puerto también ha invertido en materia de seguridad, ejercitar, digamos, preparar, mostrar músculo ante tipo de respuesta. En nuestro caso hay simulacros trimestrales. He hablado con el intendente también para antes de fin de año poder hacer un simulacro de envergadura grande que involucremos a toda la comunidad de Ingeniero Uruguay, medio de comunicación de Bahía Blanca, para, bueno, ante cualquier circunstancia que pueda ocurrir, que ojalá uno trabaja para que nunca ocurra, todos sepamos bien qué hacer y cómo tenemos que actuar. Es importante lo que mencionas, ¿no? Trabajar en la prevención, y estos tipos de simulacros sirven y mucho. Yo creo que es fundamental, ¿no? Yo creo que hoy el puerto, mirando hacia el futuro, tiene que trabajar fuerte en la sostenibilidad, la sustentabilidad, en el control, y bueno, y la seguridad tiene que ser un factor innegociable, ¿no? Del presente y del futuro del puerto. Y me parece que la mejor manera también de ver cómo estamos preparados es cada tanto hacer este tipo de ejercicio, ir ganando complejidad en estos ejercicios y bueno, también abrirlo a la comunidad, que la gente pueda ver también de qué manera se trabaja. Y hoy, a ver, en tu gestión es fundamental todo lo que es prevención, seguridad, o sea, de alguna manera se invierte mucho para que estas cosas traten de no pasar, ¿no? Sí, el puerto hoy tiene un liderazgo importante, ¿no?, en materia de seguridad a nivel nacional,
Hemos invertido en gran cantidad de cámaras de alta definición que están viendo en forma continua no solamente al puerto, sino también a las empresas para hacer un seguimiento minucioso. Digamos, también hay muchos sensores que tienen que ver con la detección, digamos, de problemas ambientales o que puede ser algún tipo de escape. Y estamos trabajando también en innovación, ¿no? Con en este caso con el IADO, la posibilidad de trabajar en sensores que detecten precozmente alguna fuga, algún derrame de hidrocarburo para poder tomarlo a tiempo. Así que nada, estamos invirtiendo y bueno, trabajando, que es la mejor manera de estar listos. Bueno, ¿cuál es el trabajo en este preciso momento que está realizando Lancha del Sur en este simulacro? Como todos saben, Lancha del Sur le da la respuesta de control de derrame a varias terminales, entre ellas el consorcio del puerto y PBB. Y este es un simulacro que se lleva bastante asiduamente, hecho por el consorcio y las terminales, en la cual nosotros intervenimos. Lancha del Sur es una de las tres empresas a nivel país habilitada en la categoría máxima como para dar este tipo de respuestas y en un puerto donde generalmente y muy bien se trabaja sobre la prevención. Esto es lo que estamos haciendo, producido el derrame, como ustedes ven. Generalmente cuando hablo de prevención es porque todos los barcos o los artefactos navales que están haciendo combustible tienen una barrera haciendo circunferencia que minimiza cualquier derrame. Entonces, luego de producido el derrame, empezamos con embarcaciones y haciendo configuraciones con barreras como para detener el posible hidrocarburo que puede pasar por debajo de la barrera. Lo llevamos a un lugar seguro que le llamamos zona de sacrificio, como para empezar a rescatarlo y llevarlo a disposición final. Y el barco más grande que vemos de fondo, que va arrojando agua, ¿cuál es la tarea que cumple? La tarea que está haciendo el barco, que es la Gringa 20 en realidad, es tratar de dispersar el combustible, porque generalmente es una masa muy compacta. Claro. Entonces, con medio de los hidrantes y eso, se dispersa y pueden actuar las barreras y los mantarray, que son los que operan y recogen el combustible. O sea, una vez que ya recogen el combustible, ya lo llevan a esta zona de sacrificio y con eso termina el procedimiento ahí. Bueno, después eso se vuelve a chupar y se manda a disposición final. Esa es la operatoria en sí, que es mucho más compleja que lo que estoy resumiendo, claro. ¿No es cierto? Especialmente en lugares donde, esto es interior de puerto, donde ustedes ven, imagínense que la marea cada 6 horas sube entre 6 o baja entre 6 y 8 metros. Eso da la magnitud de cómo corre la marea. Acá estamos en el interior de puerto y entonces es bastante fácil. Pero si uno va paralelo a la corriente, ahí se complica. Y inclusive por eso tenemos distintos niveles de pontones y de embarcaciones como para detener y actuar mejor. Bueno, muchísimas gracias. No hay por qué, gracias. Up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. My phone and the laughter in the holes and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in a mind.
Look, okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Papa posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my silhouette go. Ain't wanna fly on my drive to the top. I've been out of shape, taking out the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rocked the...